general Graves te está esperando, tío. Vas a tener que usarte a ti mismo para subir. Usarte a ti mismo, si es que soy la monda. ¡Venga, colega! ¡Sube aquí arriba! ¿Eh? ¿Qué estás esperando, Hanukkah? ¡Usa tu propio brazo! ¿Eh? Digo, su brazo. Tú ya me entiendes. ¿Qué pasa? ¿Te da corte tocarte a ti mismo? ¡Sube de una vez! ¿Quieres echarte una mano? Eso es, así es como se hacen las cosas. Está bloqueada, pero puedes entrar por la de servicio. Adelante, Luke. ¡Cuchillo a la brasa!
Thank you.
haces cosas así? Ya, claro. ¡Vamos a reventar unos cuantos bazos! ¿Cómo se puede ser tan capullo? Duke, has hecho un trabajo excelente destruyendo la nave nodriza. Lamento mucho la pérdida de nuestros soldados. Informaré personalmente a sus familias. El presidente estaba equivocado, totalmente. Solo espero que no nos haya estado engañando. Pero ahora tenemos otros asuntos. El tiempo apremia. Los alienígenas nos están invadiendo. Han capturado la presa, Duke. La presa Hoover. Disponen de una tecnología que les permite usar los generadores para crear una especie de vórtice en el cielo. El cuartel general capta docenas de cazas alienígenas en el radar y cada vez hay más. La destrucción de la nave nodriza ni siquiera los ha distraído. Pero ahora hay algo más importante. Se han llevado a nuestras mujeres, Duke. Creo que entiendes todo lo que eso implica, hijo. Al cuerno, la presa. ¿A dónde se llevan a las pibas? Parece que se están llevando a las mujeres al Duke Dome. No creo que lo hayan escogido por casualidad. Para ellos es algo personal. Tenemos que actuar ya y frenar a los alienígenas en todos los frentes. Le he pedido a tu amigo, el Capitán Dylan, que nos acompañe. Él sabe cómo te gustan las cosas. Espero que todas las fuerzas de defensa de la Tierra sigan tu ejemplo. Ve al Doctown cuanto antes. Hemos enviado una avanzadilla, pero lo superan en número y en armamento. Te necesitamos, ahora más que nunca.
¡Duk! ¡Coño, me alegro de verte! Sabía que eso del retiro era una gilipollez. La jubilación es para mierdas. Acabo de volver de ayudar a mi amigo a buscar a su mujer. Menudo mariquita está hecho, coño. Graves quiere que te ayude a joder vivos a esos cabrones, como en los viejos tiempos. ¡Estoy deseando darles bien por el culo! ¡Jua! Doug, te hemos preparado una armadura color verde camuflaje. Las armaduras son para mariquitas. Pues muy bien. ¿Quieres un arma o algo? ¿Eh? ¡Venga, en marcha! ¡Hay que darse prisa, coño! Sangra, puedo.
Zona despejada, señor. De toda esta mierda. Adelántate con el soldado Jenkins. Es el único bastardo que está lo bastante loco como para acompañarte. Señor, sí, señor. Será un honor escoltarle, señor Duke Nukem. Señor, vámonos. ¿Tú? ¡Atrás! No te vayas a ensuciar esas greñas tan cojonudas que me llevas. Procura que no se lo carguen, ¿quieres? Y resérvame algunos alienígenas, ¡coño! ¡Cuidado, nos atacan! ¡Date quieto, coño! Tiempo. Y sin estrenar. ¿Eh?
Pero me alegro de que te hayas apuntado. Duke, la calle entera está a la izquierda. Habrá que meterte por las alcantarillas para llegar al estadio. ¡Joder, que vienen! ¡Preparad la vaselina, muchachos! ¡Tenemos que movernos! ¡Sí! ¡Todo despejado! ¡Es una auténtica
¡Duke! ¡Aquí arriba! ¡Madre mía! ¡Vaya puto desastre! El presidente se va a cagar cuando vea la que se ha liado. ¡Yo tengo que ir a la presa! ¡Tú más vale que entres en el estadio! ¡Vas a tener que arrastrarte por un agujero apestoso para llegar!